Hola a todos, bienvenidos a Panorama Deportivo, una semana especial ya que, bueno, falleció Ángel Pedraza, le dedicamos hoy nuestro programa. El mallorquín que jugó en el FC Barcelona, que jugó 229 partidos con el Mallorca, como entrenador consiguió el ascenso con el Atlético Baleares, ha entrenado varios equipos, y bueno, le damos el pésame a la familia desde aquí. Y bueno, os dejaremos a vosotros con unas imágenes de Andrés Gistó, el ex capitán del Baleares, que nos contará un poquito cómo era Ángel. Bueno, solo Ángel lo tuve la temporada pasada. Vino en la cuarta jornada de liga sustituyendo al anterior entrenador, que fue Pedro Mariano. Y bueno, y lo tuvimos desde la cuarta jornada de liga hasta el final de temporada con el ascenso. Bueno, Ángel era un entrenador muy profesional, muy ambicioso, muy carismático. Él le gustaba ser, aparte de ser un entrenador, quería formar parte del grupo, intentaba estar mucho en contacto con el jugador entrenando y bueno, y sobre todo quería que el jugador no se relajara nunca y entrenara con mucha intensidad y con mayor intensidad para los partidos. Bueno, su filosofía de fútbol era muy atractiva para el jugador porque era una filosofía de fútbol atacante, al que le gustaba tener la posesión del balón y bueno, empezar jugando desde atrás hasta finalizar la jugada. Ángel, yo creo que con el ascenso que conseguimos el año pasado ya forma parte de la historia del Atlético Baleares. Creo que tiene que ser un referente en la historia del Atlético Baleares porque creo que fue un factor muy importante para conseguir el ascenso que tanto deseaba la masa social del Atlético Baleares. ¿Cómo recuerdo el día del ascenso? Pues con mucha alegría, con mucha tensión liberada, con la recompensa de un trabajo que hicimos durante una temporada que a veces no tenía recompensa, pero gracias a Dios y a nuestro esfuerzo tuvimos el año pasado la recompensa del ascenso y sobre todo recuerdo ese día como uno de los días más alegres de mi vida deportiva y seguramente de mis compañeros, incluso creo que de él, porque si algo tengo marcado y recuerdo es cuando ascendimos, que yo al ser el capitán de la Baleares el año pasado y él era el entrenador, pues siempre yo tenía un punto más de confianza que quizá el resto de mis compañeros y aquel día pues cuando estábamos celebrando el ascenso, pues nos abrazamos y gritábamos los dos al viento, lo conseguimos, y para mí ese es el recuerdo que siempre tendré de él, porque creo que lo bueno es siempre recordar a las personas por las alegrías y no por las tristezas. Bueno, algo que añadiría de Ángel es que en estos días he escuchado en muchos medios de comunicación y tal que ganó muchos partidos, pero que perdió su batalla contra su enfermedad y tal. Y yo diría que no es así, porque él fue un luchador contra su enfermedad. La verdad es que era un ejemplo a seguir de lucha y tal. Nunca hablando de su enfermedad, nunca quejándose de nada. Y creo que estoy seguro que luchó con todas sus fuerzas hasta el último aliento que le quedó en su vida, y para mí eso siempre es de un ganador. Nunca perdió su batalla, creo.